especial dar la bienvenida a Gerrit. Él os va a dar hoy una conferencia de su vivencia a lo largo de los muchos años como diplomático con Nelson Mandela en la Expo 92 y en otros muchos sitios y países del mundo que ha estado. Os va a dar una conferencia desde su vivencia personal, que es muy interesante, que no se explica. Y también os va a hablar de su defensa de la libertad en todo el mundo y la lucha por los derechos humanos. Yo dejo la presentación para la profesora que ha hecho posible que Gerrit esté hoy aquí, que es Pilar, nuestra compañera Pilar. Le cedo la palabra y, por favor, que venga aquí. Gracias. Significó para su país y tanto por su trayectoria política y personal, y que creo que puede servir de ejemplo para todos vosotros. Yo en realidad conocí a Gerrit esta mañana cuando recogí de Gines. Tuvimos contacto hace tiempo, trabajaba yo en un instituto y era doctora de segundo de la ESO, y creí que era una oportunidad que conocieran a alguien como Gerrit Beder, pues podrían hablarnos de Nelson Mandela, de su actitud hacia los problemas, de cómo enfrentaba situaciones imposibles y violentas, cómo encauzaba ese tipo de situaciones siempre hacia la paz y de forma integradora. En esa oportunidad no fue posible que fuera al instituto, pero ahora ha aceptado estar ante nosotros. Y bueno, quiero, estimado Gerrit, quiero agradecerte personalmente que estés aquí. Te lo he agradecido infinitas veces, pero no quiero que me canse de hacerlo, sino no para nosotros que estés aquí. Contar con tu presencia y con tu experiencia, que para mí es muy valioso. Voy a hablar un poquito de tu vida. Ya sabes que yo me pongo muy nerviosa, estoy muy nerviosa, lo siento mucho. Habiendo una cámara, yo no soy yo. Lo siento muchísimo, estos nervios no sé. Ya se me pasará, me acostumbraré alguna vez. Empiezo a hablar un poquito de ti. Tú ya puntualizarás y perfeccionarás todo lo que tenga yo que decir acerca de ti. Gerrit ha tenido una vida apasionante siempre. Pues su padre fue militar y por eso estuvo viajando por todo el mundo y viajó y vivió en muchos países distintos. También tuvo trabajos muy diferentes. Muy diferentes que no os pudierais imaginar jamás en la vida, porque estamos acostumbrados aquí a que alguien estudie una carrera o haga algún ciclo, se ponga a trabajar y ya está, cerca de su casa, pero él no. Él ha tenido trabajos dispares en su vida, lo voy a leerlo aquí, desde minero perforador, fue asistente de vuelo en Air Canada, colaboró en la campaña política de John Turner, quien se convirtió en presidente de Canadá, hizo un máster, el Master in Business Administration, que es un programa de posgrado con mayor reconocimiento y prestigio internacional dirigido a titulados y profesionales que desarrollan su actividad en la administración y dirección empresarial. Tras el máster, trabajó en una empresa de plásticos en Barcelona. En 1990 conoció a Nelson Mandela tras organizar un viaje mientras trabajaba como diplomático en la oficina de protocolo como responsable de visitas de dignatarios extranjeros en Canadá. Su relación con España no termina en esa época, sino que retoma su relación en 1992, cuando trabajó como comisario adjunto en el pabellón de Canadá, en la exposición universal.
Después de este trabajo tuvo una lista interminable de trabajo con responsabilidades de altos cargos en empresas. Actualmente Gary se va a jubilar pronto, dentro de nada. Es escritor y administra un grupo de vida rural en España, que consiste en traerse extranjeros a repoblar pueblos que están está quedando vacío porque la gente suele emigrar a las ciudades. Y bueno, disfruta de la vida aquí mientras puede, y eso es lo que a él le gusta, estar en España y en Sevilla, y bueno, disfrutar de las cosas que le gusta a él hacer. Yo no me pregunto yo personalmente cómo él puede sacar tanta energía en su vida para hacer tantas cosas distintas, para ir superándose poco a poco y adaptándose cada vez a nuevas circunstancias. Yo creo que eso para mí es muy importante. Bueno, no quiero extenderme más, quiero dar paso tras mi intervención a Marisiela, que va a hablar del contexto histórico y político de Sudáfrica en el momento en que Nelson Mandela salió de la cárcel. Bueno, la situación política y social que llevó a Nelson Mandela a decir, aquí estoy yo, a manifestarse como persona que luchaba por los derechos humanos y a intentar hacer de su país un mundo mejor. Bueno, doy gracias a todos de nuevo por estar aquí y gracias a ti de nuevo, Gary. Muy buena. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Me encanta que estén aquí todo el alumnado que ha sido convocado para esta charla coloquio con Gary Bedel. De nuevo me uno a felicitación a nuestra compañera y profesora vuestra Pilar, porque vamos a tener la oportunidad de tener aquí una persona y a un personaje que es en sí mismo importante. Pero bueno, mi cometido, yo estoy aquí porque Pilar me ha obligado, porque creo que ya sobran presentaciones, sobran biografías, porque lo que nos interesa es escuchar a Gary. Pero como es un poquito obstinada, pues me ha hecho venir aquí. Y yo voy a leer de una manera muy rápida. Mis alumnos ya tienen una biografía a todos, una breve biografía que le pasé para que sepan y actualicen un poco los conocimientos que ya tuviesen sobre el personaje de Nelson Mandela. Pero voy a leeros brevemente lo que es, porque sintetizar aún me cuesta más esfuerzo que leerlo, ¿vale? Prestad atención porque de algunos de estos datos podéis sacar algunas preguntas para el señor Gary. Ya Nelson Mandela en 1961 decía: he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que las personas puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Nelson Mandela en 1961. Mandela nació en Bekso, Unión Sudafricana, el 18 de julio de 1918. Originario del pueblo Xhosa, estudió Derecho en la Universidad de Johannesburgo, y allí ya se involucraría en la política anticolonialista, por lo que se uniría al partido Congreso Nacional Africano. Fundaría su Liga Juvenil. Sería elegido presidente de ese Congreso Nacional Africano en la provincia de Transvaal en 1948. En este partido llevó a cabo campañas pacíficas contra la discriminación y explotación que sufrían los negros sudafricanos. La política llevada a cabo por los descendientes de los antiguos colonos holandeses consistió en la creación, fijaros bien, de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales. La raza blanca era la única que podía ejercer el derecho al voto y estaban prohibidos los matrimonios e incluso las relaciones sexuales entre blancos y negros. Esta política, llamada de apartheid, fue legal desde 1948, año en el que el Partido Nacional ganó las elecciones, y estaría vigente esta política hasta 1990. Este sistema puso en marcha un sofisticado sistema jurídico por el cual una minoría blanca, los africanos, impondría una política de odio y de racismo hacia la población negra,
hasta en las costumbres más cotidianas. La mayoría negra solo podía vivir en unos territorios bantustantes, llamados así, que equivalían algo así como el 13% de la superficie sudafricana. Igualmente, ese grupo no tenía derecho a emprender ninguna acción judicial ni eran si eran expulsados o desplazados forzosamente. Las familias negras no podían trasladarse libremente por el país y solo tenían derecho a recibir una educación subordinada a los intereses de los blancos. De esta situación, en esta situación y contra la misma, va a luchar Nelson Mandela. Y por ello se ve arrestado en numerosas ocasiones en el ejercicio como abogado y como parte de la directiva de ese partido Congreso Nacional Africano al que pertenecía. Mandela sería procesado en numerosas ocasiones, el juicio más largo por traición le llevaría desde 1956 hasta el 61 y en 1962 sería arrestado y acusado de conspiración para derrocar al gobierno. Fue sentenciado a cadena perpetua en el proceso llamado Proceso de Rigonia. Mandela estaría prisionero 27 años. Durante sus años de cárcel, la lucha contra la apartheid sería constante. Las campañas internacionales para su liberación fueron haciéndose cada vez más multitudinarias, hasta que en 1990 sería excarcelado. A su salida se uniría a las negociaciones políticas con Frederick de Klerk, líder de la minoría blanca africana, para abolir el apartheid y establecer las primeras elecciones generales para toda la población. En estas, celebradas el 27 de abril de 94, ganaría Mandela, líder de ese partido Congreso Nacional Africano. Presidiría su país entre 1994 y 1999. Fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo y también el primero en ser elegido por sufragio universal en su país con un 62% de los votos. De Klerk sería vicepresidente junto a Mandela. Su gobierno desmontó la estructura social y política heredada de la apartheid a través del combate contra el racismo institucionalizado, la pobreza y la desigualdad. Trabajó para la promoción de la reconciliación social. Se promulgaría una nueva constitución. Se crearía una comisión para la verdad y la reconciliación para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos en los años de la apartheid, tanto por blancos como por negros. Como nacionalista africano y marxista, presidió el Congreso Nacional Africano entre 1991 y 1997 y también sería secretario general del Movimiento de Países No Alineados entre el 98, 1998 hasta 2002. Mandela reconocería en una entrevista en el año 2000 que cuando se convirtió en presidente de Sudáfrica, su corazón le decía que la minoría blanca era su enemigo, era un enemigo, y que no debía dialogar con ellos bajo ningún concepto. En cambio, su cabeza le hizo ver que si no negociaba con ellos, el país ardería en llamas y quedaría sumido en ríos de sangre. Decidió, pues, anteponer la cabeza al corazón y se convirtió en el hombre que unificó y desarrolló su nación tras más de 4 décadas de apartheid. Sus memorias, palabras y obras durante este periodo han sido recogidas por el escritor sudafricano Manga Langa en el libro El color de la libertad, los años presidenciales. En este libro, Mandela dice que el principal de los obstáculos fue convencer a la población y a los grupos políticos negros de que era necesario negociar con los africanos, el sector blanco y mestizo de Sudáfrica. Su objetivo era establecer la paz y la reconciliación. Recibiría múltiples distinciones en todo el mundo, más de 250 menciones honoríficas, el premio Princesa de Asturias en el año 92 y el premio Nobel de la Paz junto con de Klerk en 1993. Mandela moriría el 5 de diciembre del 2013 siendo reconocido como un icono de la reconciliación y la coexistencia pacífica entre razas y como uno de los líderes políticos y sociales más admirados en todo el mundo. Y para terminar, unas frases de Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. Gracias. Gracias.
vamos a ver ahora un visualizar un pequeño vídeo de un pequeño discursito de Nelson Mandela en Nueva York, ¿vale? Y posteriormente una compañera vuestra pasará a traducir el discurso. Of women in the news of Africa.
We enter now the final phase of our struggle. The structures of a party are crumbling. The old order is crumbling. But the age of freedom has not yet dawned. La presidencia del Comité de Sudáfrica, que es
el comité que mandaba en cuanto a las leyes y los bloqueos que se hicieron económicamente a Sudáfrica. Entonces Canadá tuvo un papel bastante importante y yo me acuerdo, creo que era unos 4 años antes, que yo estaba en Toronto y fui a un meeting de muchísima gente porque era el cumpleaños de Sir Mandela, era en julio. Y la verdad que yo no conocía mucho de él, porque la verdad que yo no me metí muchísimo en ese tipo de política, pero bueno, me gustó muchísimo el meeting, mucha gente con mucha pasión. Y por supuesto, en febrero, cuando salió de la cárcel, como casi todo el mundo, lo vi en la tele, ese momento que salió con Winnie, con su mujer, y salió de la cárcel un hombre libre la primera vez. Y en ese momento yo trabajaba en la oficina de protocolo de Canadá y yo era responsable de las visitas de los jefes de Estado. Y en esa capacidad tuve la suerte de tener los reyes de España y Gorbachev y muchísima gente muy importante, los reyes de Jordania, mucha gente. Y el día siguiente, cuando salió Mandela, pues tuve una llamada del primer ministro diciendo que Mandela iba a venir a Canadá y que yo tenía que hacer el viaje. Era bastante complicado porque Mandela no era un jefe de Estado. Él solo era un político. Y además, la embajada de Sudáfrica estaba muy en contra de la visita. Y tuvimos muchos problemas porque no querían poner la bandera de Sudáfrica, ni militares, ni todas esas cosas que normalmente damos a la visita de una persona como un jefe de Estado. Y tuvimos que tener mucha diplomacia para no ofender a la embajada de Sudáfrica. Al final hemos dicho que era por culo, porque bueno, queríamos darle una visita en condiciones. Entonces, yo tuve que ir a Londres en un jet de Canadá a buscarlo porque él estaba en Londres visitando. Entonces yo fui el día antes de su viaje a Londres a buscarlo y me acuerdo en el aeropuerto, en el salón VIP del aeropuerto de Londres, esperando su llegada, yo solo esperándole y pensando cómo va a ser, si va a ser amable, si va a ser difícil, cómo va a ser, porque muy poca gente le conocía, solo sus carceleros, y muy poca gente, porque llevaba tanto tiempo en la cárcel. Y bueno, llegó en el salón VIP, y bueno, era un tío muy amable, muy campechano, y subimos al avión, que era un avión pequeño, y tuvimos un problema con los vientos que soplaban desde Canadá, y tardó muchísimo el viaje, tuvimos que parar incluso en Irlanda para poner a repostar. Y durante el viaje Winnie estaba muy cansada y entonces ella quería descansar, dormir, y yo me puse sentado al lado de él y tuvimos 8 horas hablando con él. Yo creo que nadie en el mundo ha tenido tantas horas hablando con él. Y tenemos un poco una amistad ahí hablando en el avión. Y me acuerdo que cuando estábamos llegando a Canadá, él sacó un... para ponerse guapo y eso, por las cámaras y eso. Y me acuerdo que dejó mucho de su pelo ahí en la mesa. Yo pensé por un momento, uy, lo voy a coger a ver si algún día puedo ganar mucho dinero en IBE con el pelo
venía a ser me daba vergüenza de coger su vuelo lo que es. Pero bueno, entonces en principio yo tuve una semana con él en ese viaje a Canadá que ha sido muy emocionante. Era, les invito a hacer un discurso en el Parlamento de Canadá, que es como aquí en España, todo una cosa muy importante, ¿no? Que inviten a un extranjero a dar un discurso. Y Nelson no sabía mucho de lo que tenía que hacer en esas cosas que aunque no ha sido una visita oficial, pues tenía mucho de eso, como hablar en el Parlamento. Y siempre me preguntaba qué tengo que hacer. Y poco a poco, en esa semana, pues llegábamos a tener una amistad. Y en el último día, en Montreal, estaba desayunando con el primer ministro, el café, y con unos ministros, y estaba a punto de subir a un avión y ir a Nueva York para este viaje. Y yo no estaba dentro, yo estaba fuera, yo no estaba en el salón con el primer ministro y toda esa gente. Y, pero me han dicho después que cuando el primer ministro preguntó al señor Mandela qué puede hacer Canadá para usted, cualquier cosa tú me lo pides y si es posible, pues lo haremos. Y Nelson Mandela dice, ¿me puedes dejar Gabi para ir a la residencia conmigo? Y en vez de ir a mi casa y después conocer al señor Gorbachov, me fui con él a Nueva York. Y eso era un viaje de 21 días. Y bueno, empecé el segundo día del viaje. Pero, y es una de las pocas fotos, porque yo en principio no me gustaba salir en las fotos, porque no era mi papel de salir en las fotos. Y bueno, es uno de los pocos que esos chicos de aquí, más guapos y más cuadrados, son del servicio secreto. Y yo tenía que hacer un poco lo mismo que ellos, ¿no? Y bueno, una visita impresionante. Conocí a todo el mundo en los Estados Unidos, que son importantes, durante todo. Dos días después nos fuimos a Boston, donde Mandela conoció por primera vez a sus nietos, y al mismo tiempo nos fuimos a la biblioteca del presidente Kennedy en Boston, y toda la familia Kennedy estaba allí. Y yo me acuerdo cuando llegamos con los coches y salimos, y había Nelson y Winnie y unos cuantos más, y yo como el sexto o séptimo en la línea. Y cuando me presentó a Jacqueline Kennedy, yo digo, joder, que no me lo creo, que aquí estoy. Y eso era todos los días, porque fuimos a una cena y había estrellas de Hollywood y gente muy famosa en todos los sitios. Entonces ha sido algo bastante impresionante. Todos los días no me lo creo, porque aquí estoy y me emociono muchísimo viendo lo jóvenes que estábamos y cuánto tiempo desde entonces, pero no cambia lo que ha sido algo muy importante en mi vida. Entonces, después de ese viaje sí que volví a Canadá, pero unos meses después llegó una carta pidiendo si yo pudiera ir a Sudáfrica para ayudar un poco en la organización de su oficina y de su seguridad. Porque en esa época había muchos enemigos y no hubiera sido buena cosa tener al señor Mandela muerto. Entonces tuve una responsabilidad bastante grande de asegurar que podía llegar, y hombre, había dos veces que casi lograron matarnos, y gracias a Dios no. Pero entonces tuve la suerte de estar allí casi 2 años.
Después, por culpa de Mandela, llego aquí como vicecomisario del barrio de Canadá, porque yo tuve una posición como diplomático no muy alto, no bajo, pero tampoco muy alto, pero después de 2 años con él, recibiendo llamadas del primer ministro todos los días y del presidente Bush y ese tipo de gente, pues no sabían qué hacer conmigo, porque yo no podía volver a mi trabajo anterior, porque hombre, después de haber hecho cosas tan importantes, pues no sé, la verdad es que no sabían qué hacer conmigo. Entonces uno dice, ah, tú hablas un poco de hambre, ¿no? Sí, bueno, te vas a Sevilla. Entonces, por eso tenía esa gran suerte de venir aquí a Sevilla, que ha sido casi tan importante vivir en España como trabajar con Nelson. Bueno, y hace 5 años, pues no tan bonito era ir a su funeral en Sudáfrica. Yo fui como comentarista por la televisión de Canadá. Y muy triste, pero bueno, él no estaba en un buen sitio en los últimos años. Yo fui a visitarlo bastante veces y llega un momento que él no conocía ni a sus propios hijos. Y entonces, yo creo que cuando murió ya era tiempo, porque al pobre no tenía una calidad de vida, y siempre es muy triste que una persona como él, que ha hecho tantas cosas, tiene que vivir sus últimos años sin poder reconocer a sus hijos, ¿no? Pero bueno, eso ha sido un poco mi experiencia. Cuando yo ya no trabajaba con él, me fui muchísimas veces a Sudáfrica porque me llamó él de vez en cuando para hacer una cosa específica que él no podía pedir a otra persona. Entonces me llamó y yo encantado me fui a hacer cosas y era todo un privilegio poder trabajar con él durante casi 10 años, ¿no? Y bueno, me enseñó muchísimas cosas. Era un gran profesor, un gran mentor, en el sentido que siempre se preocupaba de que yo podía aprender cosas y ver cosas nuevas. Y bueno, en ese momento Sudáfrica era un país apasionante, con muchos cambios políticos, muchos cambios sociales. Y la verdad, poder ir siempre con él haciendo una llamada para abrirte todas las puertas, pues es buena manera de llegar a cualquier cosa, es que te llaman a su mandada a pedir que la gente te reciba, ¿no? Pero bueno, para mí era como un padre, y la verdad que tuvimos una relación no muy usual, porque él era un hombre bastante formado en sus relaciones, pero yo tenía una casa a través de la Embajada de Canadá. Alquilaron una casa cuando yo llegué la primera vez a trabajar con él, pero casi toda la actividad política pasó en su casa, en Soweto, en el gueto más grande entonces en Sudáfrica de los negros, y en su casa, que era la casa de Winnie. Y entonces yo tenía que ir todos los días, porque yo era responsable de la seguridad y la logística, y tenía que planificar todos los movimientos y esas cosas. Entonces, a una noche, saliendo para volver a mi casa, me tirotearon en un semáforo, y tuve la suerte que estaba a punto de meter una caseta de música. Cuando paré en el semáforo, me hizo así para buscar una caseta, y ¡pum! Los tiros entraron por la ventana. Para llegar así, ¡fui! Dos. Me hubieran hecho la cabeza como un melón. Pero tuve suerte, pero cuando Nelson se enteraba, insistía que yo venía a vivir en su casa. Entonces venía a vivir con él, me levantó por la mañana a tomar café con él, que era algo surreal de estar allí con Mandela en su pata y nosotros tomando café. Bueno, él tomaba chocolate caliente y yo mi café, y siempre hemos hablado de muchas cosas, que era un problema para su equipo, la gente de su partido, que no sabían que íbamos a hablar, lo que yo iba a decir.
Entonces tuvo muchos celos de, tanto del gobierno blanco de Sudáfrica, que no sabían que había un diplomático canadiense trabajando con Mandela, y al otro lado todo el mundo de su partido, que tampoco estaba muy contento de tener un canadiense blanco tomando café con él todo el día, y nadie sabía lo que hemos hablado. De verdad no hemos hablado de cosas tan importantes, hemos hablado de la vida. A mí me gusta mucho contar chistes, si quieres os puedo contar chistes, pero bueno, yo siempre he contado muchos chistes, y me acuerdo una vez que Mandela en una conferencia hablando de mí, que tenía la, porque yo era presente, decía que Gaby siempre me hacía reír, el hombre. Porque no hacíamos muchos motivos para reírnos, la verdad, que era una época muy... Y es la época que menos conoce al mundo, porque todo el mundo sabe que él salió de la cárcel, llegó a ser presidente de su país y todo eso, pero esos dos años en medio eran años muy, muy duros. No tuvimos dinero, siempre nos movíamos en un coche, Nelson atrás, yo enfrente, otro de seguridad y al chofer. Y la verdad que Sudáfrica es un país grande y había mucho miedo que la gente nos iba a matar, y han intentado. Y bueno, la verdad que pasábamos muy mal durante una época que también creo que era muy duro para el señor Mandela, porque el mundo no quería que él llegara a ser. Bueno, muchos digamos, ¿no? Como el presidente Bush y la primera ministra Margaret Thatcher odiaba al señor Mandela. Había mucha presión en el mundo de derechas que no querían tener al señor Mandela como presidente, porque ellos lo pintaban de comunista. Es un poco como Podemos, ¿no? Que la gente lo cree que son todos comunistas. Y entonces la gente no quería tenerle como presidente. Luchaban por meter otro, que era el señor Buttigieg, que era el jefe de los Tudors, y entonces tuvimos muchísimos problemas porque había mucho dinero y mucho poder en contra del señor Mandela, y a la vez empezaba a tener problemas con su pareja, con Winnie, que le ha puesto los cuernos, y al final llegaron a tener un divorcio. Y este pobre señor también, en un partido que tenía muy poca experiencia en la lucha democrática, como era el Congreso Nacional Africano en el momento, él tenía que verdaderamente luchar mucho también con su propia gente para llegar a tener un acuerdo con los blancos. Y entonces, con toda esa presión, tanto por su seguridad personal, por de perder su mujer, y él amaba muchísimo a Winnie, la verdad, que era un tío enamoradísimo. Y a la vez, la falta de recursos y toda esa presión. Yo me acuerdo cuando salió todas las noticias de los cuernos de Winnie, perdón, yo digo así. Llegó al embajador de, no me acuerdo dónde, de Japón o algo, y decía a Mandela, pues tienes que echarla de su casa. Y eso ya es muy duro, ¿no? Que la gente llegue a tu casa y dice que tienes que echar a tu mujer. Eso que ha hecho al final, porque la verdad que no era... Bueno, pero sí tenía muchos problemas también. Pero bueno, ha sido quizás los dos años más duros de su vida. Él me ha dicho que esos dos años eran peores que sus 27 años en la cárcel, porque la verdad que había un estrés, y yo creo que ese estrés también ha sido muy duro para el señor Mandela. Yo me acuerdo, había momentos que él perdió los papeles, tenía un pronto, y por el estrés de tanta responsabilidad, pues el pobre pasó muy mal. Y entonces eso de que yo le contaba chistes y le hizo reír es gran cosa, porque no, como he dicho, no había muchos motivos para reírnos entonces.
Pero bueno, las dos veces que nos querían matar, tuvimos la suerte de matar a los otros antes de que nos han matado. Y bueno, pero en una de las ocasiones que habíamos dejado cuatro muertos en la autopista, pues no salió nada, ni una palabra en los periódicos. Porque, no sé, ellos llegaron después, quitaron los cuerpos y nunca hemos sabido nada de este momento, ¿no? Y yo, como diplomático canadiense, no podía salir en las fotos ni nada. Por eso me alegro tanto y me emociono tanto de ver este vídeo, porque es uno de los pocos que tengo. Yo tengo fotos con él que hemos hecho en casa, pero así en público, trabajando, hay tres o cuatro vídeos que estamos mirando. Y mucha gente me pregunta, ¿es verdad que has trabajado con Mandela? No te creo, y no tengo mucho para enseñarles. Tengo una carta de él firmado, que es un tesoro, pero bueno, no mucho más. Pero bueno, ahora pues vamos a hacer preguntas, creo, ¿no? Porque yo puedo estar aquí contando muchas cosas, pero yo creo que es mucho mejor que me pregunten cosas. Y si puedo contestar, hay unas cosas que no puedo contestar, porque el gobierno de Canadá no me deja, pero otras cosas sí. Puedes preguntar lo que me da la gana. El profesor no, es un alumno muy quemado. Hola. Hola. A ver, si no recuerdo mal, Maricel ha dicho que estuvo 27 años la segunda vez en la cárcel, ¿no? Sí, era 27 años. ¿Qué le ayudó a él a vivir bien eso y a mantener su sueño? Si tú tienes referencia. ¿Qué sentimientos tenía o qué le ayudó a soportar una situación de 27 años en la cárcel, manteniendo el sueño después de dos años en el que tú dices? Hombre, sus años en la cárcel eran bastante duros. Tenían que hacer trabajos físicos. A él le tocaba trabajar a romper piedras para hacer chinitas, ¿no? Y no les daban ni gafas ni eso de seguridad. Y tuve mucho problema porque los pedacitos de la piedra les entraban en los ojos y el señor Mandela, durante toda su vida, después no podía llorar. Porque esos trocitos de piedra que le entraban con fuerza en los ojos le quitó la posibilidad de llorar, de tener lágrimas, y tenía que poner gotas siempre en los ojos. Creo que cuando lo pienso, es increíble que este señor, que emocionado a medio mundo, no podía llorar. Cuando él conoció a sus nietos, mucha gente comentó, pero no parece muy contento, pero es que no podía, tenía ganas de llorar y no podía. Pero bueno, ha sido muy duro, pero a la vez formaron con sus compañeros que llevaban igual de tipo que él casi, Walter Sisulu, que llegó a ser gran amigo mío también, y otros que estaban en la cárcel, formaron una sociedad muy interesante. Yo creo que se puede escribir libros durante muchos años sobre esa sociedad que formaron ellos, muy disciplinada, en la cárcel. Entonces, pasaron mal, pero de otro modo tenían esas amistades, ¿no? Que llegaron a ser ministros, y Walter Sisulu llegó a ser vicepresidente de Sudáfrica con él, y ha sido amigo de toda la vida. Yo creo que el señor Mandela es animista, como ha sido animista, que es la religión que practica muchísima de la gente negra de la parte subsahariana. Son animistas que eso dice que creen en sus antepasados. Y Mandela era animista, no cristiano, y en su religión se cree que tus antepasados te guían hacia donde tienes que ir. Y él sabía, desde muy joven, que su destino era liberar su
su pueblo, su país. Entonces, él lo tenía muy claro. Entonces, no dudaba, para contestar su propio, no dudaba en ningún momento que iba a llegar a liberar su país. Y con esa certeza que tenía, mucha certeza, bueno, muchísima gente creía que no iba a lograrlo, él sabía que no iba a lograr. Para contestar su pregunta. Pilar. Pilar es la responsable, es la persona más pesada del mundo. Lleva detrás de mí, no sé cuánto tiempo, 3-4 años, Pilar aquí. A ver, entonces la pregunta. Esas dos mesas juntos, eso era su celda. Y no tenía cama, solo tenía un tipo de manta en el suelo, de verdad, una pequeña ventana. Y la verdad, yo pensaba poder 27 años. Torturada, no, físicamente, bueno, lo del trabajo, pero quizás la tortura psicológica, ¿no? Le venían la gente y dicen, mira, tu mujer está follando medio país mientras que tú estás aquí y cosas así, ¿no? Y para hacerle pasar muy mal, ¿no? Y no era verdad, pero la última sí, era verdad, pero entonces no. Pero sufro muchísimo y yo creo que él estaba 25 años sin poder abrazar a su mujer. Solo cuando lo trasladaron a otro cárcel tuve la oportunidad. Todas las visitas de Winnie eran con una ventana de vidrio así de cristal, tipo así, en medio, ¿no? Entonces, muy duro. Y obviamente vi a cada una de sus dos hijas mayores, ¿no?, un par de veces, en vez de 7 años. Y a sus nietos nunca. Hasta cuando yo estaba con él en Boston, era la primera vez que conoció a sus nietos. Entonces, esa tortura psicológica creo que ha sido peor. Pero yo creo que su tiempo en la cárcel era como hacer hielo, en el sentido que era más duro, más fuerte, más convencido después de los 27 años que antes. Y además, Señor Mandela no era tan famoso cuando entró en la cárcel. Sí que la gente ha seguido en los juzgados, pero el proceso de entonces. Pero hay que decir que señor Mandela lo enviaron a la cadena perpetua por sedición, un poco como al otro proceso aquí que estamos viviendo aquí en España, ¿no? Pero bueno. Para contestar tu pregunta, yo creo que los años en la cárcel tenía muchos amigos de toda la vida, con él adentro, tuvieron
una manera de pasar el tiempo sin sufrir demasiado. Y la verdad que cada vez que llegó a morir uno de sus compañeros, como Walter Sisulu, que era como su mejor amigo, pues eso era para Mandela terrible. Yo creo que yo lo vi sufrir más cuando ha perdido a esa gente que estaba con él tanto tiempo. Y cuando murió Sisulu, yo creo que eso para Mandela ha sido muy duro, pero muy duro. Sí, muchos profesores han hablado y no hemos hablado. Yo me he ido a hacer por alumno, pero no nada. Una pregunta, conocemos y en Occidente conocemos bien la trayectoria de Mandela, bueno, lo que se ha publicado. Conocemos bien también, o al menos queremos conocer bien, su lucha contra el apartheid. Pero a mí me gustaría saber su opinión. ¿Qué es lo que queda del mensaje de Mandela, de la primera presidente, de la primera persona, que lo que queda en Sudáfrica hoy? Bueno, eso es una pregunta muy buena y además muy compleja, porque la historia, yo creo que la historia, mi opinión es que Mandela no ha sido un gran presidente, no sabía cómo luchar en la democracia democrática que tenían en su país con todo lo que son los partidos. Eso no era su fortaleza. Entonces, él era mejor visionario que político. En cuanto a su mensaje, yo creo que esa decisión que hizo él de no buscar la venganza, de perdonar a la gente que le han tratado francamente muy mal, creo que eso es el mensaje más importante que el mundo debe llevar de su trayectoria. Desgraciadamente, va a salir ahora libros que hablan bastante mal de señor Mandela, o sus hijos, que han convertido en algunos de los más ricos de África, y de todo lo que pasó con la corrupción en su partido y todo eso, la gente le va a intentar dar la culpa a señor Mandela. Yo no sé si la historia le va a tratar igual de bien como ahora, pero creo que nosotros no debemos enfocarnos demasiado en su tiempo como presidente o los resultados de su tiempo como presidente, porque lo que verdaderamente cambió al mundo era lo que hizo antes de llegar a ser presidente. Y yo creo que por estar con él, estar allí cenando, tomando café o en el coche con él, viajando, de saber ese estrés y lo duro que era para él, pues yo creo que llegar a lograr la libertad de su pueblo, pues yo creo que es algo increíble. Y por mí, yo prefiero recordarle como el amigo que ha sido y también lo que ha hecho antes de llegar a ser presidente. Hizo bastantes errores como presidente. Y la historia le va a tratar bien o mal por eso, pero como mito en el mundo, yo creo que es por lo que ha hecho antes de ser presidente. Sí, señor. Un alumno. Bueno, quería preguntar si alguna vez en la historia política pensó dejarlo por miedo o por su integridad física. No he entendido la pregunta. Que si alguna vez pensó dejar todo. Uy, sí. Yo creo que por las dudas había momentos que él era tan frustrado de porque no avanzaba las negociaciones que él tenía pensado dejarlo todo. Para hombre, porque una persona es muy duro, que una persona sola tiene que llevar a todo el mundo, y uno no puede entender el poder que tiene ciertos grupos en el mundo, y en esa época que era
mundo de las derechas, como Margaret Thatcher y los republicanos en los Estados Unidos, es imposible entender las presiones económicas y las presiones que ellos pueden hacer a una sola persona. Y el señor Mandela luchaba solo contra todos ellos. Y la verdad que es increíble que una persona podía aguantar tantas presiones. Pero sí tenía momentos que pensaba dejarlo, no porque era cobarde o porque no quería seguir luchando, era porque pensaba que si no me voy, no vamos a llegar a lo que queremos, ¿no? Quizás tengo que dejar a otra persona más mejor para lograr todo. Pero al final, gracias a Dios, que no tomo ninguna decisión de dejarlo y ya sabemos lo que ha podido lograr, gracias a Dios. Hola. A ver, yo sé que Nelson Mandela, ¿ok? Es una de las personas más positivas que yo he conocido, ¿vale? Pues de verlo por internet. Porque él tiene muchos dichos, muchos refranes que demuestran que es una persona positiva, luchadora y que nunca se rinde para salvar su país. Que eso es lo más importante, mucho más que ser presidente. Porque ser presidente, ¿para qué? Lo que más importa es ser, como usted, misionario. ¿Por qué? Porque eso es ayudar a las personas y ser más positivo, que en todo el mundo deberíamos ser más positivos. ¿Y por qué? Porque te habéis fijado más en Nelson Mandela, porque Nelson Mandela es muy buena persona, muy buena gente, por lo que ha hecho de luchar y todo. Tienes razón. Bueno, eso me da pista a que os explico una cosa, porque mucha gente se piensa en el señor Mandela como un mito, como una persona que no tiene nada que ver con tus vidas, ¿no? Pero la realidad es que creo que lo más grande que he hecho el señor Mandela, sobre todo en mi vida, es enseñarme que yo podía hacer todo lo que yo quería en la vida. Y en este mundo, donde tenemos el tema de la inmigración y mucho racismo en Europa y en los Estados Unidos con el idiota que hay, señor Trump, pues hay muchos problemas. Y señor Mandela, aunque era de la nobleza de su tribu, era una nobleza muy pobre. Esa gente eran reyes de un pueblo que ha sufrido uno de una historia muy, muy mala. El tribu de señor Mandela, que él es, él ha sido Xhosa, es un tribu importante en Sudáfrica.